Bueno, Argentina se destaca entre varios países, especialmente entre los de América Latina, en el consumo de psicofármacos. Tenemos antidepresivos, antipsicóticos, sedantes, y el más prescripto es el clorazepam, que es el 51% de todos los psicofármacos que se dan en Argentina, y también que se autoprescriben. Después de la pandemia aumentó la percepción negativa del estrés entre los argentinos. Eso tiene muchas consecuencias en la salud física, en la capacidad para funcionar, en el trabajo, en la familia, en las relaciones interpersonales. Entonces acá lo que se recomienda, bueno, primero, no todas las personas que toman psicofármacos lo necesitan. Hay una actividad que se hace mucho en otros países, acá recién se está comenzando hace poco tiempo, que es la prescripción social. ¿Qué es la prescripción social? Es la posibilidad de que una persona haga cosas, ejecute acciones que le permitan mejorar su estado de ánimo. Por ejemplo, creativas, dibujar, pintar, deportivas, correr, caminar, nadar, intelectuales, libros de, le gusta leer libros de historia, ciencia, tecnología, programación, le interesa la filosofía. Sociales, le gusta ir a conciertos, festivales, explorar nuevos lugares. Relajantes, escuchar música, jardinería, leer novelas. El asunto es que los seres humanos somos bastante malos para predecir lo que nos va a gustar. Somos buenos para predecir lo que no nos va a gustar, y a veces nos equivocamos. Pero el asunto es explorar. Explorar qué cosas puedo hacer que a mí me aumenten el bienestar. Uno de los problemas de la psicología es cuando las personas se centran en su malestar y procuran trabajar con su malestar y no aumentar su bienestar, que de eso se trata la psicología positiva, de la cual hablaremos otro día.